Y le digo a Vane que ya faltan varias cosas aquí, pero ¿qué creen, hermosas? Miren, vamos a organizar porque a veces nomás quitamos cosas y no, miren, como este bicarbonato muy bueno lo compro ahí en el Home Depot. Y vamos a quitar todas las cosas para quitar la tierrita que se hace. Ustedes saben que se hace la tierra y todo eso. Y dar un organizado. Porque sí se ve un despapalle. Así que ahorita empezamos. Acomodamos, ahí está. Como les digo, todavía nos falta, ya se está vaciando, todavía nos falta ir a comprar más cosas que no encontramos, pero ahí más o menos ahí está todo acomodado. Arriba pues los rollos de para el baño, los de la cocina. Allá tenemos bolsas de basura, de esas gruesas cuando vamos a ocupar algo para limpiar en la yarda. Y aquí tenemos tengo algunas vitaminas para mis rosas. Aquí está todo lo de estos. Les recomiendo estos de Clorox, hermosas, para limpiar. Yo sé que mucha gente no les gusta usar el cloro. Pues que sucia. Hola. Pinche. Más es el líquido más fuerte. Y no les gusta a mucha gente. Oh my God. Sí, dicen que hace daño. Pues ok, nosotros sin cloro no podemos vivir. Todo hace daño. Todo hace daño, así que te la Vane siempre, vea bien, dicen, esa Vane bien directa, esa le vale madre. Y a mí también. Bueno, ok, lo de Clorox, lo del baño, ay, no, nomás que con este perro, qué batalladero. Y aquí tenemos todo lo que es a Suavitel, a jabones de líquido, todo eso. Acá tenemos que los rodillos, esos que aromatizantes para el carro, para la casa. Allá tengo más de unas compras que hice, no he acomodado todo lo de las compras. Acá está lo del refrigerador, Lysol para los vidrios, todo la tengo más. Este hermosa no se los había enseñado. ¿Se acuerdan que les había dicho que que le había a mis rosales le había dado como una telaraña? Era esta mosca blanca. Y no, hombre, hermosas, con esto quedaron bien sanitos. Y ayer compré ese que es también vitaminas. Y como les digo, estas bolitas también le eché a los rosales y están saliendo las rosas más bonitas. Después se los voy a mostrar. Y pues como les digo, hay más o menos. Ahí Vane tiene una caja de cosas de Louis. Oh, Vane, les voy a recomendar este spray para los perritos. Vane le compró este spray en Walmart, ¿verdad, Vane? En Walmart, es para que no se le peguen las pulgas, las garrapatas, todo. Bueno, pues según ay, ¿qué estoy diciendo? El perro de Vane nunca le han pegado garrapatas ni nada, pero recuerden que en la yarda, siempre hay alguna que otro animalillo, una pulga, algo, pero Vane siempre lo tiene bien bañado. Ok, bueno, este spray huele fuerte. Fuerte que hace que no se les peguen los animalitos ni las pulgas ni nada. Huele fuerte el perro de Vane, ya se está acostumbrando, pero créanme que no, hombre. ¿Se los recomiendas, Vane? Sí. Tenía buenos reviews, ¿verdad? Bien. Así que bien recomendado y no, Sí hombre. huele muy fuerte. Sí huele fuerte, pero eso hace para que las pulgas o lo que se le vaya a acercar se vayan a bailar un baile. Y pues sí, así que hay más o menos, como les digo, nomás que. Ahí acabamos con este perro. La otra vez me estaban diciendo, hermosas, que si yo era cuponera, que si yo cuponeaba. No, hermosas, ni sé cuponear, no sé cuponear, ni sé cómo es eso. Todo esto me gusta comprarlo, mi esposo me lo compra en Home Depot para tener todo y no andar batallando. Pero no, nunca he cuponeado, no sé ni qué es eso. O sea, sé que es cuponear, o sea, que vas y agarras cosas gratis y todo eso, pero no sé qué es eso, sino lo que les quiero dar a entender que no le entiendo, nunca lo he intentado y creo que no, pero no, no soy cuponera, entonces todo esto pues me lo compra mi esposo para tener aquí. Y como les digo, bueno, ya se ve un poquito ahí más organizado, más limpio, así que vamos a continuar con lo demás.
ya lavadoras bien limpias, se ensucian mucho. Ya saben que tengo mis lavadoras, bueno, estas también las compré nuevas. Tengo mis lavadoras allá bien bonitas, pero suspendimos lo de la reparación de la lavandería. Pero bueno, aquí ya están bien limpiecitas, con un trapito con bastante cloro y después la sequé. Y ya están bien, bien limpias, miren. Como ven, así que aquí andamos. Ahorita acá en el comedor, hermosas, porque ¿quién cree que ensucia todo lo de abajo, el Luis? Cuando se nos mete y no se quiere salir, ahí miren cómo lo... Y aparte porque mi esposo anda trabajando aquí en la cocina y ya saben que el polvo... Y pues ahorita andamos aquí limpiando la cocina, todo el polvo y lo del comedor. Pero eso es bien difícil de limpiar. Acá, ¿cómo vamos? ¿Cómo? La Vane ni dice nada. Le digo, pues ni modo, Vane, tu perro es el que hace ese pinche perro. Ahí se... Dile quién lo quiere porque ya me cansé. O dice Vane que quién quiere su perro, que ahora sí definitivamente ya lo está... Yo no voy a tener hijos y batallar con un perro, y me no. No, no quiere hijos, pero no. Dice que batalla mucho, miren, onta ya sentada en el piso, y así que si alguien quiere a Luis alias el caballo, pues, ¿cómo se llama? Comenten. Ah, ¿no free? Ah, no, dice que free no, porque le ha costado mucho dinero ese perro. Invertí mucho ese perro. Mucho perro. Como que salió malito, así que ya. Salió ¿cómo se llama? Medio tontito. No, medio, no, completo. Como ven, así. Si hay perros especiales, ma. ¿Quién sabe? Así mal de la cabeza, así nació. Yo ni sabía, Van. Estamos a limpiar la mesa porque esta mesa también se ensucia mucho y me voy a poner a limpiar. Miren, tenemos un despapaya aquí en la cocina, pero ahorita vamos a dejar bien limpio, miren. Ahorita voy a buscar mi tripié, no sé ni dónde lo dejé, uno que tengo grande para ponerlo y así vean todo lo que vamos a limpiar. Pero ahí va, miren, ya va quedando... Bien brilloso, miren. Y ellas hermosas también. Miren, les voy a decir una cosa. Hay que, con el de este mojado, un trapo y uno seco. Para que no quede ni una mancha. Porque estas también son bien difíciles de limpiar. Dice, Vane, tú agarraste puras cosas difíciles. ¿Verdad, Vane? Así que, miren. Con un mojado y un seco. Para que quede bien brillosito. Bien, ya todas las sillas bien blancas, hermosas. Yo creo en la cámara no se miran tan blancas, pero sí están bien, bien blancas ya. Así que ya están limpias. Vamos a acomodar aquí el comedor. Oigan, hermosas, nos fuimos ayer a la tienda del 99 cents, pero no todo vale a 99 centavos, no se crean. ¿Saben que me encontré unas buenas vasijas? Le digo a Vane que hay que lavarlas para acomodarlas. Miren, esta como esta vale $3.99. No es nada, o sea, no crean que todo es 99 centavos. Pero las traje, hermosas. Yo antes tenía vasijas buenas, caras. Todavía tengo, pero esas ya no las pongo para el lunch, hermosas, porque después se les olvida y ya no me las traen y me da mucho coraje. Esas las dejo nomás para la fruta aquí. Al rato se las muestro unas que compré en Home Goods. Miren, como esa $2.69. Como les digo, no es nada. Es esta tienda, miren. Miren, que hice 99 centavos, pero no todo es 99. Aquí fueron como $20. Miren, esa $2.99, pero me gustaron, estaban bonitas. Miren estas, qué bonitas. Estas costaron $1.99. Compré dos de estas. Y luego vamos a lavarlas y acomodarlas. Miren, esta trae... A tres medidas, miren. Están bonitas. Así si he hecho lonche o he hecho algo y si ya no vuelven, pues no duelen tanto como las caras, hermosas. Ya las caras las dejo aquí para la fruta o cosas de la casa, porque sí. Pero miren, ¿verdad que están bien bonitas? Y también compré estos. Estos me gustan mucho, hermosas, como para cuando tengas que echar algo o si quieres... frijoles charros o algo, ya los tapas con la tapa y miren, trae 12 por $3, $2.99. Y esta la compramos para poner las cucharas, lo desechable, porque compramos, porque a Vane no le gustan, ¿saben que a Vane no le gustan las cucharas normales de comer? Me quemo.
¿Por qué, flaca? Dice que se quema la flaca. Entonces, todo esto es lo que... Hermosa, has hecho tantas compras y les quería hacer un video de compras, pero pues a lo mejor no, pues van a decir, pues no, vean. A lo mejor sí aburren o algo, pero compras que hicimos de ropa, tenis, ropa a decoración para la casa. No sé si quieran que les haga un video, todo tengo empaquetado, no he sacado nada. Uy, se oye la ambulancia, no sé qué se oye. Así que si quieren, pues bueno. Así que vamos a acomodar todo esto y miren. Esto, compré más cosas, ahorita se las muestro. Miren, hermosas, a mí me gustan ponerlas con tapas. Aquí era antes donde tenía el mandado, pero ya lo dejé para poner todo lo de los, todas las vasijitas de plástico y todo. Esa jarra la tengo ahí, pero no cabe parada, está muy alta. Y acá más abajo tengo más lo que es las vasijas y todo. Pero miren, ahí quedó. Este lo había comprado para el agua, para hacer agua fresca. Y la base nunca la compré. A ver si la encuentro, si no, a ver qué le pongo. Pero está bien bonito. No lo he usado. Lo compré con un guato para el agua y no lo usé. Así que miren, ahí están todas las de estas con tapa. Y pues sí, miren, ya están todas listas. Así que vamos a seguir acomodando. Todavía me faltan muchas vasijas, miren, hermosas. Cuando a mí me remodelaron la cocina, yo todo eché en cajas y están en el cuarto que era mi hijo. Necesito traerme todo lo que tengo, pero ya definitivamente no me gusta tener tanto, hermosas. Ya me voy a deshacer de muchas cosas, así que ya nomás así como lo más que uso, lo más, no tanto amontonadero. A mí no me gusta porque, pues, ustedes saben, para limpiar nunca, y me gusta así organizado. Así que así quedaron las vasijitas. Vamos a seguir. Miren, hermosas, ya quedó. Ya le eché agua a mi plantita y y hasta todo el comedor bien limpio. No lo podemos mover ahorita mucho porque, miren, andan trabajando. Aquí tiene mi esposo todo lo de la pared. Me trajo un sempo, una muestra de pintura, porque él quiere un gris claro, pero ahí se me hace muy, no sé, no. Voy a ver el color, pero sí, miren, ya quedó bien limpio. Miren. O sea, miren, también compré esta frutera. No, hombre, he comprado muchas cosas y ahora ni les enseño nada. Estoy taima. Ahorita ya, nada más. Ya se acabó toda la fruta. Tengo que ir a comprar más. Nada más quedan manzanas. Tenía piñas, duraznos. Gracias a Dios. Aquí se me acaba toda la fruta. Nada más que ahorita ando limpiando. Todo que quede bien limpio. Pero sí compré esa frutera. Me gustó mucho lo blanco con lo dorado. Ahorita voy a limpiar el hornito. Está limpio. Nada más una pasadita. Y me gustó mucho esa frutera. Así que miren. Voy a sacar todo lo de la alacena también porque tenemos un despapalle. También lo vamos a tratar de organizar. A ver cómo nos va. Entonces, estas las compré en otra tienda como para el arroz, el frijol. Pero nada más había estas dos. Nada más encontré estas dos. Y compré estas como para poner las pastas. O a ver qué acomodamos ahorita. Y nada más encontré esas dos, pero se me hace que las voy a ordenar por online, los que vienen en un set, que vienen muchos, mejor, hermosas, para poder, pero pues esas ya. Ay, miren, me compré estas bien bonitas, me gustaron mucho, tenía muchas ganas así, unas como de este color así verdecito, como de la guerra. Miren, me gustaron, qué bonitas. Y la patita chiquita de chile relleno, son size 6, bien chiquito. Ahí más o menos quedó, hermosas. Ahí más o menos organizó la flaca. Me tuve que ir a comprar algo de comer porque teníamos lleno aquí y dije, ¿para de aquí qué hagamos de comer? No. Pero ahí más o menos, ahí organizó la flaca. ¿Cómo ven? Miren. Nos falta comprar cosas como para organizar más, ¿no? O sea, faltan más cosas. Pero bueno, pues ahí más o menos ahí quedó. Así que thank you, flaca. Pior es nada esta pinche van. Cosas, pues, ¿qué creen? Miren, fui a comprar unas tostadas de la Siberia de ahí del Regio. Porque no, le dije a Vane, es que, hermosas, o limpias o haces de comer. Es mucho trabajo, teníamos todo lleno aquí para estar cocinando, como que no. Pero más de rato voy a hacer unas enchiladas. Y miren, es tostada estilo Siberia de ahí del Regio. A ver si te gusta, flaca. ¿Qué dice Vane? Están más ricas las tuyas. Vane le gustan más las... Oye, te echaron chile. O tú sí puedes vivir sin el chile. ¿Cuál no? No, yo te digo porque yo una comida sin chile, ¿no? ¿Tú? Ya me acostumbro. Pero Vane sí le gusta lo picoso porque una vez hice el mole dulce y no. Dijo, no.
Bueno, pues vamos a ver qué le hacemos a esta rica tostada. Y con un chile, ahí está el chile entre el pollo, que ni se mira, pero bueno. Ay, papá, provechito. Oigan, hermosas, ¿y qué creen? Nos pusimos a limpiar el refrigerador. Vane me ayudó ahora a limpiarlo porque la vez pasada, ella cuando se fue de viaje, yo saqué todo lo de los cajones de cloro y era nomás una pasadita. Pero me sacó cosas que a veces uno guarda aquí en los toppers y ya, qué salsa y qué esto y qué el otro. Miren, miren, ya todo lo que salió. Muchas de las veces, hermosas, hay gente que les gusta guardar las vasijas y las tapas en una, pero a mí me gusta, como siempre, las lavo, las seco, bien secas, porque después no hallo las tapas y es un problema. Así que miren, ya quedó todo bien, bien acomodadito. Estas hermosas también las había comprado, no me acuerdo en qué tienda las compré, pero miren, hermosas, son de vidrio. Son de vidrio y están muy buenas para la salsa, la fruta o algo. Pero sí, ya quedó bien acomodadito. Así me gusta tener. Ya nomás se ofrece una vasijita y ya está ahí con su tapa. El refri. No, sí, dice la Van. El quehacer de la casa te embrutece. Te embrutece, te envejeces y nadie te agradece. Miren, dice Van. Ay, nomás este refri, qué batalla. El mío va a ser oscuro. Oscuro el de Van. Que se limpie cada 2 años. No, Vane, ¿no has visto unos refris de esos que los tienen bien sucios? ¿Ni los limpian? ¿Como este? ¿Sí? Oh, sí. ¿Sí has visto, Vane? Sí. ¿Dónde? Y que mucho pulir otra cosa y... Dice Vane, pura belleza, ¿verdad, Vane? Dice Vane, pura belleza, ¿no les gusta el quehacer? Le digo, no, pues no a todas, ¿verdad? No, pero no. Mucha chinga este refri. Pero miren qué bonito se ve. ¿A poco no se ve hermoso? Pero no, dura, no, porque ya que lo tocas, ya se quedó la huella y... No, pues no hay que sacar nada. Ponle candado. Hermosas, pues seguimos aquí en la chinga del quehacer. Miren, hermosas, aquí qué bonito queda. Antes le ponía un líquido de que es para el granito. Pero a mí me funcionó, hermosas, cloro en una vasijita con fabuloso. No, cloro con, ¿cómo se llama, flaca? El Pine-Sol. Pinol, cloro con pinol y y le mojas, o sea, hagan de cuenta, miren. Este tiene el cloro con pinol, todo así bien mojado, bien. Y luego con uno seco, miren cómo queda, miren. Ya lo empiezan a secar. Miren, dejen que se seque acá. Miren cómo queda. Queda bien limpio. Ya toda la cocina está limpia, miren. Todo. Todo brilla. Y pues, para sí, lo que va a durar. Para lo que va a durar, dice Vane. En la mañana teníamos bien limpio la lavandería. ¿Y qué pasó con el Luis, Vane? Se vomitó. Se vomitó. O sea que... Y como les digo, miren. Todo queda bien brillosito. ¿Sabes qué creen? Miren, vamos a pintar el jueguito de jardín de este color. Este color. Es como vainilla. Me gustó mucho el color. Ya ven que el año pasado lo pinté gris, pero sé como que se está despintando y mi esposo me lo va a pintar. Compramos estos 6 botes para pintarlo. A ver cómo nos queda. Miren, mi esposo acaba de llegar y dice, vamos a pintar el de ese. Tiene energía y nosotros también, de que tanta joda ahora el día de hoy. Y miren, aquí le puse poquito y qué bonito color, bien bonito. Es como el juego de jardín que compramos en el Home Depot que tenemos guardado, ¿verdad, Gus? Sí. Bien bonito, a ver cómo se ve. ¿Cómo te fue, mi amor? Bien. Gracias a Dios. Sí, sí. Yo lo iba a pintar y mi chaparro no me deja. No, mi amor, yo te lo pinto. Luego, bueno. Bueno. Pinche Gus. Ese Gus. Ay, huele bien rico el spray. Oh, wow, qué hermoso color. Batallamos mucho, ¿verdad, Gus? Los que habíamos comprado la vez pasada estaba muy oscuro. Y ese lo buscamos ayer en el Home Depot y sí lo encontramos. Se llama French Beige. French Beige. Como beige fresco, ¿verdad? Sí.
mucha risa. Ayer me hizo el pinche gusto una broma, pero broma. Ahorita se llenó de pintura aquí la camiseta y dijo que me iba a hacer una broma, que le habían dado un balazo. Es bien cabrón este pinche gusto. Miran qué broma me hizo ayer. Se iba reverseando en la traila con la troca. Y yo estaba volteada viendo por otro lado y él le pegó bien feo, así como si hubiera chocado. Ay, el corazón se me quería salir. Dije, bueno, el Gus quiere que de verdad me dé un pinche infarto ahí para allá quedar. Ay, no, mi amor, pero déjenla, hermosas. Le voy a hacer un pinche bromón, un cagadón para que se zurre. Yeah. Y estaba atacado de la risa anoche y yo emputada. Viene enojada y que Gus, la que te haga. No, hombre, te hombre, vas a ver. Y risa él como si nada. Y dice ahorita, ay, mi amor, te iba a hacer otra broma. Le dije, válgame, andas muy bromista. Miren, ¿se llenó de qué, Gus? De stain. De stain, y dijo que estaba más rojo. Y es de pintura. Y dijo, te iba a decir que me habían dado un balazo. Le digo, otro pinche bromita. Pero dejen. Una broma que se le va a caer los calzones. El gusto es serio, pero cómprenlo quien no lo conoce. Nah, es bueno. Él es noble. Es bueno. Pa' todo. ¿Hoy? Ay, qué bonito árbol. Uy, oh, wow. Mi amor, en el otro video estuvieron preguntando que por qué andabas armado. Que por qué andabas armado. ¿Ya sabían los demás? No, pues yo creo mucha gente no. Hermosas, aquí mi esposo tiene licencia para portar armas y nosotros traemos arma por protección y él trae su permiso. Él fue a la escuela a estudiar ese curso para sacar su permiso de y él la puede portar, o sea, en ciertos lugares no, pero la mayoría sí. Así que lo hacemos por protección, porque aquí te han puesto la pistola, han matado gente y pues, como dicen, de que te maten y mates, pues da, aunque uno no quisiera, ¿verdad? Pero una emergencia, pues, por ley, tenemos derecho a defendernos y es por eso, para las personas que estaban preguntando, no crean que es nada malo. Yo antes lo veía malo, hermosas. A mí no me gustan las armas. Yo lo veía malo, pero ahora no, ahora lo veo normal. Y más porque mi esposo, gracias a Dios, tiene su permiso para portar armas. Así que él puede portar armas. Para las personas nuevas o las que estaban preguntando, es para protección de nosotros. Donde andamos, donde quiera que andemos, uno corre peligro. Y pues, para defendernos. Ojalá que nunca tengamos que pasar por un momento en una situación difícil donde tengamos que usar el arma, pero cuando se necesite, pues con el permiso de la ley lo vamos a hacer, pero ojalá no tengamos esa oportunidad, en el nombre de Dios. Pero como dicen, hay que prevenir que lamentar, ¿verdad? Así que para las que me estuvieron preguntando, ahí está la respuesta. Sí, traías otra, yo creo no se vio, ahora se vio mucho el cohete. Dice, te voy a regalar una, mi amor, para que la traigas en la boca. Ay, a mí regálame un pinche sartén. Qué chingada, una bolsa, un perfume. A mí, no, hombre, qué cohete, ni qué la cohete. Cohete el que vaya en la feria. A mí no me gusta. Pero no, hermosa, yo ya me acostumbré. Antes vieran qué nervios, y no gustaba, y no puedes traer eso, y no gusta, nada, ya ahorita, hermosas, ya me acostumbré, se acostumbra uno a lo malo. No, no es cierto.
como les digo, es protección nada más.